En los últimos 30 años, la tecnología para el control de techos ha avanzado mucho y con ello se ha reducido el número de muertes por accidentes en esta área. De todas formas, siempre debemos prestar atención al control de techos y pilares. Desde que el carbón ha sido extraído bajo tierra, los derrumbes de techos y pilares han sido la causa principal de muerte por accidentes. Aquí está el porqué. El carbón surge de materia de planta cubierta por capas de sedimento. En millones de años el sedimento se volvió roca, comprimió la materia de planta y la transformó en carbón. La composición de la roca sedimentaria que cubre el carbón determina la fuerza del techo de la mina. Esta es la razón del por qué las condiciones del techo y pilares varían de una mina a otra y en ocasiones de un área a otra dentro de la misma mina. Esto aunado a otros fenómenos geológicos como fallas, deslizamientos, uniones, Fondos, dependientes escarpadas, roca finamente laminada y roca débil o frágil. La humedad también juega un papel importante en el deterioro del techo inmediato. ¿Qué significa esto? Pues que diariamente se enfrentarán a las cambiantes condiciones geológicas. Cada corte de carbón nos muestra un territorio desconocido y nos revela nuevos peligros potenciales. Muchas minas se encuentran en reservas de carbón que en el pasado fueron evitadas debido a las malas condiciones del techo. Con frecuencia las minas son más profundas de lo que solían ser y podrían tener viejos trabajos sobre o debajo de ellas que pueden poner presión adicional en el techo y los pilares. Constantemente los mineros van de una mina a otra. Cada vez que lo hacen, aun si son expertos, tienen que aprender acerca de las condiciones, prácticas de trabajo y otros peligros en su nueva mina. Es aún más peligroso para mineros inexpertos. Estudios han revelado que en muchas de las muertes por accidente se trata de mineros nuevos en cierto proyecto o con poca experiencia en minería. Al reconocer y entender lo que hace tan peligroso los riesgos de techo y pilares, podemos trabajar juntos en la prevención de daños causados por caídas de techos y derrumbes de pilares. Aunque el operador de mina es responsable de proporcionarle las herramientas y capacitación para hacer su trabajo, es su responsabilidad el usar estos recursos para hacer que las condiciones sean seguras para ustedes y sus compañeros. Su primer punto de defensa es poner atención a las condiciones cambiantes de techo y pilares y estarlos evaluando con frecuencia. Las condiciones cambian constantemente y su supervisor podría no estar enterado de algún cambio. Así que noten por hecho que si lo está. Comenten cualquier duda que tengan sobre el control de techo con su supervisor. Ustedes pueden hacer mucho para protegerse. Ya habrán escuchado muchas veces que deben conocer el plan de control del techo de su mina, ¿verdad? ¿Por qué es importante que conozcan este plan? Averigüémoslo. Un plan de control de techo no es simplemente la marca o tipo de puntal que se debe poner. Para diseñar un buen plan de control de techo tiene que contemplarse desde el principio y considerar el yacimiento de carbón en el que trabajan. Deben tomar en cuenta la profundidad exacta del yacimiento, hacer una perforación a través del núcleo y analizar los estratos que están encima del yacimiento de carbón y en la superficie. Todo eso es necesario para diseñar su plan de control de techo. El plan de control del techo de su mina les dirá lo mínimo que deben hacer bajo condiciones normales para soportar el techo. Deben conocer y cumplir con los requisitos de su plan. Si ustedes no instalan los soportes apropiados que requiere su plan, el techo estará sostenido de manera inadecuada y habrán puesto en peligro la seguridad de ustedes y de sus compañeros mineros. Un estudio sobre accidentes fatales por caídas de techos reveló que casi un tercio de las víctimas estaban bajo un soporte de techo cuando murieron. ¿Por qué estaban ahí? En ocasiones es un trabajador que quiere hacer las cosas bien y se apresura y acelera, porque muchas veces la gente es presionada para hacer un buen trabajo, para conservar su empleo. Pero básicamente yo creo que es. Es solo una pausa en la mente de una persona y no piensa en todo lo que está involucrado más allá de lo que es el soporte del techo. No creo que se les haya enseñado, mostrado, capacitado como se requiere para entender todas las cosas que están involucradas, en realidad tienen su vida en sus propias manos, y no solo su vida, sino que están poniendo en peligro la vida de toda la cuadrilla. Es de vital importancia marcar la última hilera de puntales con señalamientos muy llamativos para prevenir accidentes en el área. Y recuerden, cuando estén trabajando en bajo carbón puede ser difícil mirar al techo todo el tiempo. Usted es el primero que está en peligro si es operador o asistente minero frecuente, ya que por lo general usted es el minero que trabaja más cerca de los pilares, el área más susceptible a derrumbes. Si usted es operador, debe asegurarse de estar bajo un techo y pilares bien apuntalados antes de entrar a la mina. Otros mineros y supervisores que trabajan en secciones retráctiles no están exentos de sufrir daños por derrumbes de techo o pilares. En los últimos 10 años se ha incrementado el uso de unidades móviles para soporte de techos MRS en operaciones de pilares. Una unidad MRS ayuda a limitar su exposición en la línea de pilares, reduciendo o eliminando la necesidad de intubaciones y postes de giro de radio. Sin embargo, no se confíen ni den por hecho que están seguros. Para aprovechar las ventajas de seguridad que ofrecen las unidades MRS, deberán seguir procedimientos de operación adecuados y tomar precauciones de seguridad. El máximo de entrada y sangría de corte especificados en su plan de control de techo se basa en las condiciones de su mina. Para los operadores mineros frecuentes es vital para su seguridad el mantenerse dentro de estas sangrías máximas. Si se sobrepasa este máximo de anchura, deberá instalarse soporte adicional. Hay muchos programas disponibles que pueden usar para diseñar pilares clasificados adecuadamente. Dichos programas explican factores como entrada y corte transversal, anchura y altura, sobrecarga, dureza del carbón, ángulos de corte y dimensiones de los pilares. Sigan siempre el plan de control de techo y pilares. Presten atención a las disposiciones de seguridad en el plan, como son ubicación de la quebradora y del poste de giro de radio, secuencias mineras, profundidad de corte y ubicación del operador. Es de especial importancia hacer esto cuando se trabaja en la última extracción o empuje final. Las intersecciones son peligrosas. Aunque las intersecciones constituyen solo del 10 al 20% del área desarrollada en una mina de carbón, recientemente se comprobó que el 50% de los accidentes fatales por derrumbes de techo ocurrieron en intersecciones. Algunas minas muestran condiciones de techo y pilares más pobres en intersecciones de cuatro vías que en las de tres. Esto se debe a que las intersecciones de cuatro vías crean espacios mayores entre los soportes que sostienen el techo. Cortes escalonados para eliminar las intersecciones de cuatro vías pueden ayudar a reducir las posibilidades de un derrumbe. Las minas con condiciones anormales de techo y pilares en las intersecciones necesitan soporte de techo adicional en estas áreas. Este soporte adicional en las intersecciones debe agregarse al plan de control de techo. En general la minería de tajo largo parece ser el método de minería subterránea más seguro debido a la protección contra derrumbes de techo que ofrecen los pabellones de resguardo para tajo largo durante las operaciones normales de minería. Aún así hay ocasiones en que los mineros tienen que trabajar cerca de los vertederos del pabellón de resguardo o entre los vertederos y el frente del tajo largo. Por lo regular esto ocurre cuando se le da mantenimiento a la cortadora o al transportador y durante las operaciones de recuperación de tajo largo. Cinco accidentes testifican los peligros potenciales de techo y pilares en una sección de Tajo Largo. Tres accidentes fatales ocurrieron durante operaciones de mantenimiento y recuperación. Un cuarto sucedió debido al derrumbe de un pilar cerca del cargador de plataforma y el quinto minero murió a consecuencia de una explosión de carbón en el frente. Actualmente los operadores de apuntalado de techo instalan con frecuencia muchos tipos de sistemas de soporte de techo de alta calidad. Estos puntales son algunos de los soportes de techo adicionales que usamos. Este es un puntal de cable de 2 metros. Se instalan en un ángulo de 45 grados para desviar el peso de un soporte de entrada sobre los pilares. Este es un puntal combinado de 2 metros y medio. Lo usamos en intersecciones en un patrón de estrella como soporte adicional durante el avance. Realmente nos ayuda mucho cuando ponemos los pilares. Este es el puntal de 4 metros que usamos. Nos ayuda cuando los diferentes estratos de roca se separan encima de los puntales de 2 metros y este es nuestro puntal convencional de un metro veinte lo usamos para el apuntalamiento de los pilares la ventaja obvia de esta variedad es que una mina puede adaptar su sistema de soporte de techo a condiciones de techo específicas el seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al proceso de instalación adecuado es básico para un buen funcionamiento del apuntalamiento contacte de inmediato a su supervisor si tiene preguntas o dudas sobre los apuntalamientos de techo que están instalando Un soporte de techo temporal automatizado ATRS es de gran ayuda. ¿Sabe cómo maximizar la protección que le ofrece el sistema? Esto es lo que puede hacer si es un apuntalador de techo. Reporte todos los problemas mecánicos o hidráulicos con el sistema ATRS a su supervisor. Siempre haga una revisión completa del techo y los pilares antes de realizar cualquier trabajo. Haga chequeos de sonido y vibración. Siga la secuencia de instalación de apuntalamiento del plan de control de techo de su mina. Seguir la secuencia de apuntalamiento aprobada se vuelve realmente crítico cuando se está operando una máquina de apuntalado sencilla. Revise la distancia máxima a la que puede colocar un sistema ATRS de la ultimilera de puntales de acuerdo al plan de control del techo. EMSHA proporciona asistencia técnica a la industria minera sobre cuestiones de control de techo, incluyendo un laboratorio especializado y servicios de campo. Geólogos realizan análisis lineales de detección remota para ayudar a los operadores mineros a identificar áreas con condiciones de techo potencialmente malas. Ingenieros de soporte técnico evalúan los sistemas de soporte de techo, realizando pruebas tanto de laboratorio como dentro de la mina. Asimismo, realizan evaluaciones en mina de los sistemas ATRS y de los pabellones en el equipo de minería. Si usted es operador, debe ofrecer un lugar de trabajo seguro soportando o controlando el techo, paz y pilares en áreas donde se trabaja o pasa gente. Desarrollar y seguir un plan de control de techo aprobado por MSHA para su mina. Proponer enmiendas al plan de control de techo cuando las condiciones que prevalezcan indiquen que el plan actual no es conveniente o cuando accidentes o daños ocurridos en la mina indiquen que el plan no es el adecuado. Dar entrenamiento adecuado a los mineros sobre el plan de control del techo de la mina y asegurarse de que cualquier cambio que se haga a dicho plan haya sido bien discutido y entendido antes de su implementación. Proveer a los mineros de maquinaria adecuada y materiales para la instalación segura del soporte del techo. Reportar a EMSA caídas de techo no planeadas en o sobre la zona de anclaje durante operaciones. Derrumbes de techos o pilares durante operaciones afectando la ventilación o dificultando el paso. Alguna explosión de carbón que provoque la salida de los mineros o que interrumpa las actividades normales por más de una hora. Con frecuencia, hacer revisiones completas de techo, faz y pilares. La ley dice que tiene derecho de. Reportar a Emsha sobre violaciones del acto de salud y estándares de seguridad o algún peligro inminente. Esperar que todo el equipo necesario para el control de techo esté en su sitio y se le dé el uso y mantenimiento apropiado. Inspeccionar una copia del plan aprobado del control de techo de la mina. Recibir entrenamiento en control de techo y suelo y en planes de ventilación que están en práctica en su mina. Ser instruido en correcciones aprobadas al plan de control de techo de su mina antes de la implementación de dichos cambios. Recuerde cinco puntos que salvarán su vida. Conozca y siga el plan de control de techo de su mina. Revisar techo y pilares con frecuencia. Estar alerta de su entorno. Cuidado con las condiciones cambiantes. Discuta todas sus dudas sobre control de techo con su supervisor. Y nunca estar bajo un techo sin apuntalar. Para información adicional visite nuestra página web www.emsha.gov.